Muy buenas tardes, colegas. Damos inicio a esta rueda de prensa de nuestro jugador César Fuertes. Recordar que es una pregunta por medio. Por favor, prendan la cámara para cada vez que pregunten para que César los pueda ver. Inicia preguntando Javiera García, Radio Agricultura. Hola César, buenos días, buenas tardes. Primero, ¿cuáles son las reacciones del equipo luego de este importante triunfo que tuvieron contra Coquimbo Unido, que ya los deja un poco más tranquilos a pesar de que Coquimbo Unido igual tiene partidos pendientes? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No, la verdad que estamos muy contentos. Sabíamos que era un triunfo que necesitábamos, que era vital para seguir dependiendo de nosotros con los siguientes resultados. Todavía no lo analizamos de una forma técnica. Estos días ya vamos a ver los videos sobre las cosas que hicimos bien, sobre las cosas que hicimos mal. Pero siempre es bueno ganar y nos da más tranquilidad para reconocer los errores, para mejorar. Y con un triunfo que es importante, sabemos que seguimos ahí en la lucha, que estamos abajo aún, que nos quedan cuatro finales que tenemos que ganar. Así que ahora ya pensando en el partido del domingo, que sabemos que es de suma importancia, al igual como el que pasó, así que estamos afrontando de la mejor manera todo esto que está pasando, una semana larga que nos sirve para trabajar muchos aspectos y seguir mentalizado en ganar, que es lo que tenemos que hacer. Siguiente pregunta, Benjamín Bonom, ESPN. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, hola. César, te quería consultar por tus compañeros que estaban algo tocados, que bueno, no llegaron al partido recién pasado, pero que sí tienen posibilidades de volver ahora frente a Unión La Calera. Matías Fernández, tengo entendido que ya está entrenando bien, le falta Valdivia, un poco Valencia. ¿Qué les entregan esos jugadores y cómo se encuentran ellos? Gracias. No, la verdad es que sabemos que son jugadores con experiencia, como el Mago, como el Mati, como que el Leo, que también ha jugado fuera, que tiene mucha experiencia y también nos ayudan en la parte ofensiva. Así que estamos esperando que, gracias a Dios, tenemos una semana larga donde van a tener varios días para recuperarse, para ver cómo se sienten, para agarrar el ritmo, ya que han estado muy a full los partidos, así que ellos tienen que agarrar ritmo muy rápido. Creo que es importante eso, creo que estas son finales y que donde los ritmos de partido son muy intensos, así que esperemos que lleguen de la mejor forma y que nos puedan aportar toda su experiencia, tanto en cada entrenamiento, en cada partido, donde sabemos que lo hacen siempre. Siguiente pregunta, Jorge Sánchez, Diario La Cuarta. Hola César, buenas tardes. Te quería preguntar por la situación de tu compañero Iván Morales. Finalmente es acusado, es querellado, un alcalde oportunista por ahí hasta se suma a las querellas. Todo esto y finalmente va a quedar en la casa Alba durmiendo. Todo esto, ¿cómo lo toman ustedes como grupo? ¿Pudieron hablar con él ayer, escuchar su versión y como grupo? ¿Tienen una forma de apoyarlo, de sacarlo adelante, de conversar, de que estas son oportunidades o de, no sé, cuéntame qué pasó ayer finalmente en el entrenamiento cuando llegó Iván y sin pecar de contarme confesiones de la interna, pero me imagino que sí hubo una conversación ahí y como grupo tomaron una determinación. ¿Nos puedes contar eso un poco? No, creo que son cosas personales de él, creo que a nosotros no nos involucra eso. Y creo que obviamente lo tuvimos que comentar en el grupo, pero queda solamente en el camarín. Creo que es una conversación privada que quedó entre nosotros, donde estuvimos todos hablando y comentando sobre el tema, pero ya un tema cerrado, donde también Colo-Colo tomó su decisión y nosotros la apoyamos nomás solamente. Pero son temas personales que en algún momento yo creo que las va a tener que hablar, pero que yo no me puedo meter ni nada, pero que en el grupo ya está cerrado. Creo que se conversó donde se tenía que conversar, que dentro del camarín y donde queda todo para nosotros, donde no sale nada para afuera. Siguiente pregunta, Anselmo Rojas, Radio Portales. ¿Cómo estás, César? No sé si me ves y me escuchas bien. Sí, te escucho bien. Perfecto. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Portales. César, con todo esto que ha pasado en las últimas semanas, estas finales que está jugando Colo-Colo, el planteamiento que tenía últimamente Gustavo Quintero respecto
a ponerte, en este caso con Carlos Carmona, en mitad de cancha. ¿Cómo sientes tú que han dado esa dupla entre tú y Carlos Carmona, que por lo menos ha notado que se han afiatado bastante bien en los últimos partidos? ¿Cómo te sientes tú jugando al lado de Carlos? No, la verdad es que me siento bastante bien. Es algo que hablamos harto con Carlos. Creo que nos hemos afiatado mucho ya. Creo que tenemos los dos características muy parecidas, de ser más volante defensivo que ofensivo. Entonces eso también nos ha dado un poco de equilibrio al equipo, de saber que ellos pueden atacar y a lo mejor en alguna pelota no volver porque saben que nosotros vamos a estar ahí respaldándolo. Y creo que eso ha sido un poco la fortaleza también de este Colo-Colo, de que no nos han pillado mal parado, de estar siempre juntito, yo con Carlos. Si él tiene que salir, lo respaldo yo, o algunas veces yo también me puedo sumar en acciones ofensivas y sé que él va a estar respaldándome, así que... Y también él me ha aportado mucho en la experiencia que tiene él, ayudándome en los movimientos, en saber cuándo ir y cuándo no ir, así que también le agradezco eso a Carlos. Siguiente pregunta, Andrés Mitchell, TVN. Hola César, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. César, te iba a consultar por este alza que ha tenido Colo-Colo. Han sumado 15 de los últimos 24 puntos disputados, con goles en el epílogo. ¿Cómo toman eso? ¿A qué se debe básicamente esta alza que tienen ya en los segundos tiempos, que antes se criticaba mucho que Colo-Colo le costaba aguantar los primeros tiempos, pero ahora están dando vuelta a resultados en el epílogo? El otro día el mismo gol de Parragués, se refrenda un poco esta frase que tiene Colo Colo, que es de atrás pica el indio. Sí, no, yo creo que fue por lo que hemos comentado también en la parte grupal, fue un cambio de mentalidad que tuvimos los últimos partidos, de saber que dónde estamos y que Colo Colo no puede estar en esta situación, así que creo que hemos puesto de todo juntos para dar vuelta a esto. El otro día, creo que el último partido, creo que fue el primer partido que logramos dar vuelta, así que eso se ve en el cambio de mentalidad que hemos tenido, y la verdad es que se nota también una unión en el equipo donde todos estamos tirando para el mismo lado y donde nos hemos refugiado en nosotros mismos, en que no entre nada malo desde afuera. Así que creo que eso ha sido lo principal, en seguir todos juntos y también seguir confiando en nuestras capacidades, que por algo estamos acá también. Siguiente pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Hola César, buenas tardes. Te quería preguntar, tú lo decías, están con una unión fuerte en el grupo, obviamente que el último resultado también les vino muy bien por cómo se dio. ¿Y sienten que ya pasó lo peor para Colo-Colo desde lo futbolístico, desde lo anímico, o están en la idea de no confiarse sabiendo que ahora viene la Calera? No, sabemos que no nos podemos confiar, sabemos que los cuatro rivales que nos quedan son todos complicados, pero vamos partido a partido. Sabemos que Calera... por algo está peleando arriba, es un equipo que juega muy bien y nosotros tenemos que tomar las medidas respectivas para doblegarlo. Y creo que tenemos la capacidad, tenemos los jugadores, creo que se ha notado un equipo con mucha más confianza ya con estos triunfos, y creo que esto podría ser un escalón más de los cuatro que nos quedan. Así que estamos plenamente confiados en que vamos a hacer las cosas bien, pero que también tenemos que tener la capacidad de saber dónde estamos y que tenemos que dar vuelta a todo lo malo que hemos hecho. Pregunta Patricio Chagüé, Dale Albo. Hola César, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Todo bien por acá. Oye, el hincha de Colo Colo está como nunca pendiente de los demás partidos del torneo. Está pendiente cómo va Coquimbo, mañana va a jugar Iquique también. Está pendiente de esos duelos directos que de una u otra forma van a afectar a Colo-Colo. Les pueden dar mayor calma, mayor estrés en este final de campeonato. ¿Ustedes están pendientes? ¿Van, no sé, whatsappeándose con sus compañeros? Oye, gol de Iquique, oye, gol de Coquimbo, esto nos conviene, ¿no? ¿O simplemente están enfocados en ganar los partidos que a ustedes les quedan? Porque además les tiene usted sus manos. Ustedes ganan, se salvan. Sí, creo que lo primero que nosotros pensamos siempre es ganar nosotros, creo que es lo primero, pero inconscientemente uno siempre está pendiente de lo que puede estar pasando y que si lo involucra a nuestro equipo. Entonces, pero nosotros estamos enfocados solamente en nosotros ganar, en hacer las cosas bien, en tratar de jugar bien, de demostrar que somos el equipo grande que siempre ha sido, así que, y que donde tiene que estar Colo-Colo, así que salimos a ganar todos los partidos, más en nuestra casa. Y creo que el domingo tenemos un bonito desafío con un equipo que va arriba,
Así que esperamos solamente ganar y después ya uno inconscientemente va mirando los resultados, pero siempre enfocado nosotros en ganar nosotros. Siguiente pregunta, Daniel Arrieta, TNT Sports. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte qué rol le das tú a Gustavo Quinteros en este repunte que ha tenido Colo-Colo. Tú lo conocías de la Católica ya hace bastante tiempo. Y mi pregunta apunta a eso. ¿Cuánto ayudó a esto su llegada de lo que tú hablas, de la unión del camarín, de que están más tranquilos? ¿Cómo lo ves tú el rol del técnico? Gracias. Sí, la verdad que el profe es una persona que tiene mucha experiencia, sabe tratar al jugador, sabe la situación que estamos, y la verdad que nos ha ayudado eso, a saber el momento que estamos, en quizás en ordenar un poco más el equipo, en hacerlo un poco más defensivo para no recibir tantos goles como los tuvimos al principio. La verdad que eso nos ha ayudado bastante, creo que nos ha dado confianza. También nos ha unido mucho como equipo, nos ha ayudado con muchas reuniones que estamos haciendo internamente para saber los déficits que tenemos, las cosas que a lo mejor muchas veces nosotros nos aguardamos y no se las decimos a ellos, y que ellos también a veces nos dicen cosas que nosotros no vemos. Así que creo que ha sido una cosa de retroalimentación muy buena, donde todos nos hemos apoyado y él también nos ha dado la confianza. Última pregunta, Gonzalo Hermosilla, Actividad Deportiva. Hola César, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ¿y tú? Bien, todo bien, César. César, con el partido jugado este domingo contra Coquimbo Unido, que era un partido crucial y un partido, por decirlo así, que se definía más o menos el futuro de Colo-Colo y también de Coquimbo Unido para no descender, este partido con La Calera, que está peleando a 3 puntos de la Universidad Católica, es el líder del campeonato. Cuéntame, ¿cómo jugarán ustedes ante Unión La Calera, que es un rival muy difícil, que es un equipo muy ofensivo y que también tiene un buen trato de pie también en el balón y también se maneja muy bien por las bandas? ¿Cómo jugará Colo-Colo ante este gran rival que Unión La Calera? La verdad que será el partido del fin de semana, César. Sí, sabemos todas las cualidades que tiene Calera, por algo está peleando arriba. Pero la verdad es que estos 2 primeros días de trabajo hemos tenido más temas de recuperación, y yo creo que mañana ya el profe va a empezar a plantear más o menos lo que vamos a demostrar en la cancha. Pero la verdad es que simplemente vamos a salir a ganar, a hacer las cosas que hemos hecho bien en los otros partidos, que defendernos muy bien. Así que va a ser un bonito encuentro, pero nosotros siempre como el equipo grande que es Colo-Colo vamos a salir a ganar y a demostrar todo el talento, la confianza que hemos ganado al último. Así que esperemos quedarnos con los 3 puntos acá en el Monumental. Muchas gracias, colegas. Damos por finalizada esta rueda de prensa de nuestro jugador César Fuentes.